Arrancó el premundial sub-20 en Puebla. Hoy toca el turno a México, que enfrenta a Curazao. Hoy Lobos por su primer punto en la Copa MX. Toluca y Xolos a escena en la Copa Libertadores de América. El Chicharito juega y anota. Y continuamos con el análisis del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde de martes. Bienvenidos. Buen provecho. Si ya están en casa frente a los alimentos, bueno, buen provecho. Quédense con nosotros. Vamos a tratar de hacer amena, agradable la próxima hora, discutiendo y, por supuesto, debatiendo en torno a los deportes. Me da muchísimo gusto saludar esta tarde. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Vir? Bien, Pablo, qué gusto saludarte. Beto Fabris, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos. Como siempre, un placer saludarles. Qué bueno que nos acompañen. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Beto? Muy bien, Pablito. Gracias. Mucho gusto en saludarte a ti y a nuestros amigos. A Miguel Ángel, ¿cómo estás, Miguel? Muy bien. Bueno, pues ya listos para comenzar. Sí, empieza martes futbolero. Hay entre los diferentes torneos que se juegan alrededor de 12 partidos hoy, para todos los gustos, para todos los colores y para todos los sabores, sin duda. Lo invitamos a que participe con nosotros de inmediato con la pregunta del día, que va a empezar a causar, por supuesto, polémica. Está apareciendo en pantalla. ¿Están de acuerdo con que se sancionen algunos festejos de futbolistas luego de anotar goles? Esto, por supuesto, en relación a lo que ayer dio a conocer la Federación Mexicana de Fútbol y su comisión disciplinaria, en el sentido de castigar económicamente a Efraín Velarde, jugador de los Pumas, y a Luis Tejada del Toluca por sus celebraciones. 232-8000, 232-8000, y la cuenta de Twitter, @TribunaDeportes. ¿Es correcto? ¿Están de acuerdo ustedes en que se sancionen algunos festejos de jugadores? Y específicamente, bueno, tenemos que ir al tema, al tema de estos dos festejos, tanto del jugador de Pumas como del jugador del conjunto de los Escarlatas del Toluca, que hay que decirlo con sus palabras, ¿no? Se llevan la mano a los genitales, hacen una seña, y eso es lo que está sancionando económicamente la comisión disciplinaria. Yo se lo pregunto a ustedes, señores. Sí, si me permites iniciar, Beto, creo que este tipo de festejos habría que determinar qué festejos. La pregunta es, ¿estás de acuerdo con que sancionen algunos festejos? Sí, yo sí estoy de acuerdo con que se sancionen. Son casi 130,000 pesos de sanción, que eso sí no estoy de acuerdo. Me parece que es como quitarle un pelo al gato a un futbolista que gana muchísimo, muchísimo dinero. La sanción tendría que ser más ejemplar. Ahora, hay de festejos a festejos. El punto es que se castiguen por igual algunos otros que no resultan ofensivos o que no resultan groseros, como lo que vimos este fin de semana. Yo sí estoy de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es que la multa sea pues tan baja, ¿no? 129,520 pesos para un futbolista que en promedio ganan arriba de 200,000 pesos mensuales. Me parece que no. Antes de ir no con Beto, ¿no? ¿A ti sí se te hizo ofensivo los festejos? Desde luego que sí. Estamos ante... son figuras públicas. El fútbol es un deporte que vemos todos, que ve todo el mundo. El otro día hablábamos de la seña del Maza Rodríguez. Sí, por eso te las lo señas pregunto. De... es que esto es muy diferente. Porque aquí sí es algo netamente ofensivo. Es algo en lo cual el dedo como tal es una seña que nosotros entendemos ofensiva, en lenguaje universal, así lo determinamos y concluimos aquella tarde. Creo que eso estamos de acuerdo todos. En lenguaje universal, lo del Maza es una grosería. Estoy de acuerdo. Pero esto es más gráfico. Es más gráfico. ¿Te acuerdas aquel festejo de Bulgaria cuando le gana a México en los penales de Estados Unidos 94? La forma en que festejaron los búlgaros fue... pero de veras, algo patético para todo el mundo, ¿eh? Y fue algo que dio la vuelta al mundo. A mí me parece que esto es premeditado, que es algo planeado de esa manera, y yo sí estoy de acuerdo con la sanción. Beto Fabris. Pues, mira, llevo muchos años viendo fútbol, y siempre se habían buscado cuidar las formas en los festejos. Antes se prohibieron... los festejos de que llegabas y felicitabas al compañero dándole un beso en la mejilla. Uy, era terrible eso. Después prohibieron que pasaras y le dieras una palmada en las pompas. También, no.
Luego, lo del festejo de levantarse la camiseta y taparse la cara, que lo puso de moda el fantasma Figueroa. También, no. Luego, la máscara. El zapato, las leyendas. El tipo de festejos, las leyendas. Las leyendas, bueno, en las camisetas. Es que abajo. Todo eso palidece ante lo que ha sucedido. Y me disculparán, pero lo que ocurre con el Maza, con la selección nacional, con el máximo equipo de fútbol que hay en México, esa seña también obscena que hace, la propia federación se encarga de tapar la multa, no dice, fue multado, pero no dice tampoco con cuánto. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, porque la federación se hace cómplice y solapa ese tipo de cosas al decir, no vamos a hacer público. ¿Cómo no? Lo que él hizo fue una exposición pública, una ofensa pública. Entonces, ¿por qué la federación los tapa y no dice, el señor es multado con tanto? Y esto es un castigo como ejemplar, lo que decía Miguel Ángel. Esto que ocurre con estos dos jugadores, como ya ven que en el fútbol mexicano no pasa nada, igual los disculpan o igual les ponen una pequeñita multa, bueno, pues entonces no hay ningún problema. Pero creo que se debe de tener en cuenta que el fútbol es el fair play, y el fair play es el juega limpio, tanto dentro como fuera de la cancha, como los festejos. Pero se ve que ahora, mientras más vulgar y más gañán es un futbolista, pues está más en moda. Sí, totalmente, sí, de acuerdo. Creo que estamos, ¿no?, de acuerdo. El tema es qué tipo de festejos, es muy complicado. Sí, me acuerdo, ¿no?, por ejemplo, el zapatófono de Cardoso era, sí, sensacional, y le sacaba tarjeta amarilla porque se quitaba el zapato para festejar. ¿Pero a quién ofendía? A nadie. Gol. Bueno, y hasta te causaba gracia. Yo diría que, ¿no?, hasta el de Cuauhtémoc Blanco, que iba al banderín y fingía ser un perro y levantaba, hasta ese se pasa en relación a lo que... Sí, dijo. Esto ya va más allá, sí, incluso más allá de lo del Maza, porque el Maza fue, sí, ya fuera del partido. Ya son cosas... que fue una inmadurez terrible, pero esto fue premeditado. Vaya. Sí, son totalmente cosas verdaderamente terribles. Ahora, los clubes deben de tomar cartas en el asunto. La disciplina debe de partir del propio club y decirle a los jugadores, ¿saben qué? Hay esto, esto y esto y esto. Y el que se salga de este lineamiento se atiene a tales consecuencias. Debe de haber un reglamento interno de los clubes. Porque si no, esta es la anarquía, ¿no? Esto, sí, es la anarquía. A rato totalmente van a decir, la casa pierde. Sí, totalmente. Bueno, ahí está. Participe con nosotros, denos su punto de vista. A usted, ¿es exagerado o no es exagerado ese asunto? Participe con nosotros, 232-8000, la cuenta de Twitter, @TribunaDeportes. Vamos a la sección Eso no se vale. Yo les preguntaría a mis compañeros aquí en esta mesa, los despidos de Rubén Omar Romano y Eduardo Fentanes, ayer cayeron los técnicos, que ayer fue el lunes de guillotina. En relación, y subrayo esto, en relación a los planteles que tenía cada uno de ellos, ¿se vale el despido o no se vale el despido? Fíjense muy bien, en relación a los planteles que cada uno de ellos dirigía, ¿es justificado o no es justificado, se vale o no se vale el cese de estos técnicos? Bueno, si me permiten, tomando en consideración como planteas la pregunta, Romano debía haberse ido ya antes. Por el tipo de plantel es la idea, que tiene, ¿no? Por el tipo de plantel que tiene. Ahora, la cuestión aquí en todo esto es que Rubén Omar Romano, desde hace tiempo, no ve llegar su momento futbolístico. Lamentablemente para él, desde que lo secuestraron cuando estaba dirigiendo a Cruz Azul, de él de ahí para adelante se vino para abajo, no ha vuelto a encontrar su punto de equilibrio como director técnico. Dicen, platicando con psicólogos, gente que luego está muy, muy acostumbrada a tratar este tipo de temas, dicen que una de las principales problemáticas que tienen las personas secuestradas es que en base a esta vivencia matan tremendamente su seguridad personal. ¿Qué es tal las vejaciones a las que se ve sometido que pierde su propio valor como persona? Se vuelve completamente inseguro. Y entonces me decía un psicólogo, imagínate un director técnico también llevado esto al deporte, inseguro.
que no sepa transmitir lo que es la fibra, el punch, el carácter, la decisión en un determinado momento. Y no es porque el director técnico quiera ser así, no. Ya las circunstancias de la vida que lo vivieron, lo hicieron así. Ahora hay que trabajar con él para sacarlo también de esa situación en la que fue metido. Totalmente. Involuntariamente. Entonces, justificado no sé, la yo creo que, la salida de Román. Yo creo que sí. La de Fentanes, yo no entiendo que traigan a Fentanes, que es un director técnico nuevo, y metan a otro director técnico que también es nuevo, con una sola variante, de que este fue jugador, y fue un buen jugador de fútbol, sobre todo con el equipo de Toluca. Y lo recordamos también por aquí en alguno de los torneos cortos jugando con Puebla, Carlos María Morales, uruguayo, que le echaba muchas ganas, en fin, todo eso. Después se fue otra vez a Sudamérica. Pero la única ventaja ahora que tiene Carlos María Morales sobre Fentanes es que Carlos María Morales fue jugador. Pero él tiene ahora un doble problema. Fue bueno como jugador. ¿Será bueno también como director técnico? Para mí lo de Romano es justificable hasta cierto punto, porque yo no entiendo cómo unas directivas planean sus temporadas y ven que después de 7 fechas no está resultando lo que pensaban, pero la temporada todavía no se acaba. Claro. O sea, la temporada no ha acabado. ¿Qué le hace pensar a la directiva? Y mira que a mí no me gusta Romano como técnico, ¿eh? Pero ¿qué le hace pensar a una directiva que en la fecha 14 el Morelia no podría estar en los primeros puestos de la clasificación? ¿Por qué no? Metido no en la sabes lo que va a pasar. Digo, ahorita el equipo está muy mal, de repente ganas 3 partidos y te metes a la pelea otra vez. Estás muy bien como Tijuana, de repente vienen 2 derrotas y no, pues te vas para abajo. Así es el sistema. Pero entonces, ¿a qué le apuesta el directivo? Yo no justifico lo de Romano. A mí me parece precipitada la decisión, y además trayendo un técnico en la persona de este Carlos Bustos, que como técnico no ha probado absolutamente nada. Se supone que Morelia, después de tener ahí a Tomás Boy, después de tener gente importante, ahora probó con Romano. Ok, me parece que es un paso hacia atrás para el equipo de Morelia, y veo muy difícil que Bustos pueda hacer algo. No lo ves justificable. No lo veo justificable. Y lo de Fentanes, caray, es un gran amigo, Lalo, pero cuando los resultados no se dan con un equipo que está en peligro de descender, la directiva tiene que hacer todo lo que sea necesario para ganar puntos. No estoy seguro que Carlos María Morales, coincido con Beto, no estoy seguro que Carlos María Morales vaya a ser la solución ahí, pero me parece que había que hacer algo. A veces un revulsivo en los jugadores los hace despertar, y cuando se trata de un equipo que está en problemas de descenso, hay que hacer lo que sea. Yo justifico el despido de Fentanes, no justifico el de Romano. Muy bien, ahí están los puntos de vista. Vamos rápidamente a la pausa. Nos interesa mucho su punto de vista también, su comentario, 232-8000 y la cuenta de Twitter @TribunaDeportes. Es muy breve el corte. Volvemos.